Y amigos paisanos, pues buenas tardes o buenos días, dependiendo la hora en que vean pues este contenido. Miren, estamos aquí en el campo. Allá de fondo pues tenemos el jacal, el maizal que también ya está reventando, y mi tío por aquí pues ahorita llegó el tiempo de la comida. Sí, pues buenas tardes, ahorita dependiendo del lugar donde se encuentren, pues aquí nosotros estamos tumbando un poco de monte, porque pues ya se aproxima la temporada de la siembra de frijol. Ya estamos casi finalizando el mes de agosto y vamos a entrar en septiembre, y es el mes cuando todos nuestros amigos campesinos que se dedican al campo empiezan a sembrar el frijol. Y ya pues yo aquí un poco estoy tumbando de monte, y ahí se ve la casita a un lado. Así es, amigos, ahí de fondo, miren. Ahí saqué un palmito porque pues ya nos dio un poco de hambre, y ahorita lo vamos a acompañar con unas enchiladitas. Así nomás está, ese era un palmito muy pequeño que pues, no lo dejamos porque se va luego se pone bien duro la tierra, bien tiernito. Lo vamos a acompañar ahorita con unas enchiladitas, muy sabroso, bien tiernito, está dulce, bien dulce. También estamos acostumbrados aquí por ejemplo cuando venimos a la milpa, cortamos uno temprano y lo ponemos a asar. Ya cuando es la hora de la comida, nosotros lo comemos con palmito bien asadito. Y por aquí tengo ya listo aquí el lonche. Así es, amigos, miren, por aquí pues antojando a todos ustedes, aquí de fondo unas ricas entomatadas, miren. Aquí están las entomatadas por ahí. Y acá traigo quesadillas también, mandaron quesadillitas. Así es, y para acompañar pues un delicioso palmito que acaba de sacar ahorita mi tío. Muy sabroso, bien tiernito y muy dulce. Es una palmita, está muy pequeña, nomás le sacamos de lo tierno. No tenía mucho, pero con una enchiladita, muy sabroso. Desde el campo aquí estamos. Así es, desde muy temprano, pues aquí mi tío le anda dando al trabajo. Antes de que se vengan pues las lluvias también, el temporal de la siembra de frijol de ese Nayarit. Pues aquí aprovechando. Sí, y hoy estuvo muy fuerte el sol. Ahorita pues ya estamos en la tardecita y ya está un poco fresco, pero sí, se siente mucho calor. Así es, y yo también aquí le voy a agarrar un pedazo de palmito. Está bien tiernito, bien tiernito. Como truena, bien sabroso. Mira, amigo, bien dulces. Saluditos a todos nuestros amigos que se dedican al campo, que ahorita, pues, ya muy pronto va a haber elotes. Muy pronto vamos a ver los elotes. Así es, amigos, y también aquí agradeciendo porque ya somos 9000 suscriptores, 9K, y estamos muy contentos con cada uno de ustedes porque sigue viendo los contenidos, sigue comentando, dejando su buen like, y a donde quiera que se encuentren pues le mandamos bendiciones y abrazos a la distancia, miren. Pues saluditos a todos los que nos siguen, y sí, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de Conociendo la Huasteca. Miren, los comitivos se echan un taquito por ahí, aquí los vamos a mostrar. Otros maicitos que apenas van creciendo. Por aquí los caminos, miren. Muy bonito el paisaje. Y ahí de fondo también las nubes. Pues
Ojalá se venga el agua. Todo muy tranquilo por aquí en este bello atardecer. Por ahí de fondo también, pues escuchan unos gallos cantando. Ahí la leña, miren. Ya que aquí en la Huasteca, pues, con pura leña para hacer los guisos, las comidas. Miren, todo muy bonito. Por aquí les vamos a compartir este paisaje, miren. Y por ahí pueden dejar su buen comentario desde donde nos están siguiendo. También los invitamos a la página en Facebook, que nos encuentran como Conociendo la Huasteca. Miren, aquí todo muy agradable, muy fresco, miren. Estos matojos de maicito, pues ya muy contentos, ahí andan. Miren. Y aquí mi tío también, pues. Pues aquí ya tenemos un poco de limpio, ya está listo para quemarlo. Ahí vamos a sembrar un poquito de frijol. Ahí tenemos ahorita las matas de maíz que están pequeños. Y ya aquí está un poco limpio porque vamos a sembrar también frijol. Puro frijol Nayarit. Pero ya también ahora sí que aquí en la Huasteca sembramos el frijol Michigan. Es un frijol más boludito y el caldito es un poco amargosito. Pero está muy sabroso también. Así es, amigos. Y pues ahorita, pues mi tío se está apresurando, miren. Porque en estos meses que se aproxima es cuando todos le siembran. Sí, pues aquí echándole todas las ganas porque pues no nos vaya a ganar el agua y ya después no se va a querer quemar la basura. Aquí es monte grande y se viene el agua, nos va a ganar y no vamos a poder sacar lo que es las varañas porque tiene mucha varaña ahorita y también se batalla en el frijolar cuando se limpia y queda. Pues aquí ya terminó mi tío de echar un taquito, mira. Ya listando todo. Y también por ahí habían unos comentarios, tío, que cuando mandemos por aquí por la milpa, de preferencia hay que llevar pantalón, camisa larga, pero pues, es que a veces nosotros nada más pasamos a realizar el contenido, amigos, y pues venimos de entrada y así nos vamos. Pero cuando vamos al chapuleo, pues hay que ir bien trajeado, ¿eh? Sí, pues ahorita sí, ahí está mi camisa manga larga, porque sí, ahorita hay bastantes gusanos y de repente se cae uno en la espalda. Como ahorita estaba tumbando monte y de repente me cayó unas avispas. No me alcanzaron a picar, pero sí, ya ahorita empiezan a ver avispas. En el tiempo de agosto hay avispas. Y sí, me andaban picando unas avispas de las coloradas grandes. Y sí, por eso pues, sí es importante traer camisa manga larga. Así es, amigos, porque pues aquí en el monte uno se encuentra de todo. Ahorita que hay mucho, los moscos, zancudos. Y pues cuando uno tumba monte, pues peligran las víboras y las abejas. Sí, hay a veces salen unas víboras. Pero por ahí mandar unos saludos a todos ustedes, amigos paisanos, en la Unión Americana. Pues saluditos, saluditos a todos nuestros amigos que nos siguen, a todos nuestros paisanos de diferentes lugares, allá en Reynosa, Tamaulipas, en Altamira, Tamaulipas, allá en Aldama, Tamaulipas también. Y todos allá, a nuestros paisanos que se encuentran en Monterrey, allá en México, a todos los que nos siguen. Así es, amigos, y los invitamos también a consumir pues todo el producto de aquí del campo, todo natural. Ahorita pues ahí va a entrar también mucho elote por aquí, muy económico, las calabazas. No, ahorita ya empiezan a entrar las calabacitas, los elotes. Ahorita pues sí, ya alcanzamos a ver este domingo los elotes, pero pues ahora sí que a un precio muy altito porque están en 10 pesos cada elote. 10 a 8 pesos lo dejaban lo menos, pero pues sí, un poco carito porque apenas empieza. Pero sí va a bajar de precio. Va a estar hasta 2 pesos, 3 pesos. Como 2, 3 pesos, sí, lo cuando mínimo. Cuando haya bastante. Ahorita ya va a empezar. Ya algunas milpas ya están sacando los silotitos.
y yo voy a empezar ahorita un ratito a chapulear. Por fin tenía un poco de hambre y me comí unas enchiladitas. Y aquí vamos a empezar a tumbar un poco de monte. Son matas de palma que estoy tumbando, está muy tupido las matitas de palma. No lo voy a dejar porque voy a sembrar frijoles. Si lo dejo me van a estorbar o va a pegar sombra. Mejor lo voy a tumbar. Y todos los árboles que están ahí los voy a tumbar para que no tenga sombra. Y de una vez voy sacando la leña. Por ahí ya lo voy juntando. Así es, amigos, pues todo por aquí, miren. Muy tranquilo, muy agradable. Aquí debajo de los arbolitos está buena la sombrita. Y pues mi tío sigue chambeando, ya que ahorita pues ya nos está ganando el atardecer. Pero pues aquí compartirles con ustedes. Bueno, muy bueno ahorita para limpiar. Ya está refrescando un poco porque sí. Estuvo muy fuerte la calor. Sí, mire, pura palma por aquí, pura palma. Y sí, ahí de fondo, pues miren, ahí está la choza. Ya está esperando los elotes también para grabar un contenido ahí por vamos ahí. Vamos a venir a hervir los elotes. Muy pronto vamos a estar hirviendo unos elotes y vamos a hacer unos esquites ahí. O unos tamalitos de elote. Así que amigos, por ahí pues pueden dejar su buen comentario desde donde nos están viendo. Si extrañan el rancho y de dónde son, si de aquí del municipio, de aquí de Tempoal, de Pánuco, de Álamo, Piscatepec, Tepecintla, desde dónde nos, ahora que desde dónde son ustedes, porque muchos pues están en los Estados Unidos. Saluditos allá en Chicontepec, todos nuestros amigos que se dedican al campo. Así que por aquí pues nos estamos despidiendo, saludos, bendiciones a todos ustedes. Y por ahí, tío, para despedirnos. Pues pues sí, los invitamos también a que se suscriban al canal y que estén al pendiente de nuestros contenidos. Saluditos y bendiciones en donde quiera que se encuentren. Y aquí echándole ganas nosotros en el monte, en la milpa.